Gabriela Campisari, a una persona oficial que escuchamos. Incluso hay más allá de la violación del hecho, de instancia si privada, que se o trata sea, de una persona con un caso madurativo. Escuchamos a la oficial. Bueno, oficial, escuchamos. Oficial, buenos días, gracias por recibirnos. Están investigando entonces un presunto abuso sexual a una persona con retraso madurativo. Sí, buenos días. El fin de semana se recepcionó una denuncia de instancia privada de un presunto abuso. La persona sí tiene un retraso madurativo y es una persona mayor de edad, de la tercera edad, más precisamente. ¿Concretamente ella salió a hacer la denuncia o algún familiar? No, ella se presentó de forma voluntaria y radicó la denuncia, posteriormente se activó protocolo y se dio aviso a Fiscalía. Oficial, ¿la denuncia se radica sobre una empresa de remises local? La señora habría tomado un remis. Ahora se está en la etapa investigativa a ver cómo fue y cómo sucedieron los hechos, ¿sí? Por lo tanto, bueno, como está en la fase investigativa, mucha información de esto no le puedo brindar, aparte que es un delito de instancia privada y siempre tenemos que preservar la identidad de la persona y los detalles del hecho. Bien, erradicó la denuncia y ustedes corroboraron también bajo estudios médicos. Se activa el protocolo. El protocolo posteriormente se manda a Fiscalía, se hace en lo que es en el hospital, posteriormente en sobre cerrado se manda a Fiscalía. Nosotros no tomamos intervención, tampoco vemos lo que dice el protocolo. ¿Hay avances sobre en esta investigación sobre los presuntos implicados? Se están tomando declaraciones testimonial para determinar fehacientemente dónde y cómo tomó el remis esta ¿Se señora. ¿Se supo cuál unidad de esta remisería tomó la señora? No. Inclusive, bueno, hay partes que no se las puedo comentar, bueno, porque es parte de la investigación y está bajo el sumario administrativo, perdón, sumario judicial. Interviene el fiscal y el fiscal le puede dar más. ¿Puede ser que en virtud de este retraso madurativo que tiene la víctima no recuerde bien cuál fue el móvil? Puede ser una de las hipótesis que se maneja es esto. Igual ella vive sola, igual es una remisería que aparentemente ella frecuenta y que es cliente frecuente de este medio de transporte. Bueno, uno siempre se pregunta, ¿no?, cómo actúa la policía o en este caso la comisaría de la familia ante este tipo de hechos. Lógicamente tendrán otros organismos competentes, profesionales, sí, en auxilio. Con estos hechos trabajamos directamente con el hospital y el equipo interdisciplinario del hospital, psicólogo, médico, lo que pasa es que sí, la señora no vino a denunciar en forma inmediata, sí, había ocurrido ya hacía unos días atrás. Y cuando ella se presentó en comisaría 12, fue conducida acá a comisaría de la familia para el tema de que en la comisaría es más un lugar más adecuado para la toma de las denuncias por abuso y posteriormente fue conducida por móvil policial al hospital donde se activó el protocolo. Importante que las mujeres sepan esto, oficial, no es necesario, sí, que vayan a la comisaría 12, este tipo de hechos están las 24 horas ustedes aquí. Sí, para estos hechos los tomamos nosotros, si bien no es competencia de comisaría de la familia la recepción de denuncias de abuso, pero con un acuerdo que llegamos con el fiscal, las denuncias de abuso van a ser recepcionadas en comisaría de la familia y posteriormente elevadas a Fiscalía. Bueno, cambiamos de tema, oficial. ¿Usted pudo enterarse, recibieron alguna denuncia de este presunto abandono de persona por parte del Hospital de Área del Bolsón a una mujer? Esto lo dice el propietario de una remisería céntrica. Sí. ¿Pudo ver el video incluso? Sí, observé el video. Es una señora que es conocida en la localidad. Anteriormente ha trabajado el hospital con ella y cada vez que se la requirió se presentó. En este caso no podría decirle qué fue lo que pasó porque
no fue conducida al hospital, pero posteriormente sí. En el audio del video se escucha como el agente policial que llega al lugar consulta y tiene una respuesta que no es la que se esperaba. Y lo tendría que hablar con el hospital, no conmigo. Sé que anteriormente hemos tenido intervención con la señora y se intervino, no directamente de comisaría de la familia. Anteriormente, cuando prestaba servicio en 12, sí se trabajó con la señora y se condujo hasta el hospital a raíz de esto de que ella se presenta en instituciones o lugares, tiene una adicción al alcoholismo, que lamentablemente es grave el tema de que el tema de que no puede ella por ahí tener o la fuerza para salir de la adicción que ella padece. Pero en este sentido, y habida cuenta que por allí el hospital sostiene, y cito textualmente lo dicho por el remisero, si está haciendo desorden público tiene que ir preso, y presa no puede ir porque la ley no trabaja de esta forma, el hospital no actúa, la policía no puede, la comisaría de la familia, ¿podría hacer algo por esta persona? Porque es muy conocida. Trabajado, como lo viene diciendo este tema, de la noche esta mujer, a las 11 de la noche, con temperaturas bajo cero, mojada, no se sabe dónde pasó la noche. Para estos casos es que se va a activar la casa del refugio de contención esta, sí, que todavía está en proyecto. Quien tiene que actuar es el hospital y trasladar al hospital, porque el código, inclusive el digesto contravencional lo estipula que no es una persona que pueda ir detenida a raíz de su adicción, que es una persona enferma y que tiene que ser tratada como tal. Bueno, gracias. ¿Para destacar, oficial? Aunque seguimos trabajando las 24 horas del día. Les vuelvo a repetir, estamos con el número de teléfono donde pueden llamar, un número de WhatsApp que pueden solicitar ayuda, pueden solicitar por ahí consejos o informar algún hecho. El número de teléfono 154-67-8483. ¿Y el de WhatsApp? Es el número de WhatsApp, 154-67-8483. Muy bien, muchas gracias. No, por favor.